Elena Crochet y punto, y hoy vamos a realizar esta chaquetita realizando en primer lugar esto, estas piececitas que son granis como pentágonos con cinco esquinas. Tenemos que hacer un total de seis, me falta una que voy a realizar con vosotros. Y bueno, tal como vamos haciendo, vamos a ir uniendo unas con, con otras. Esta es la parte que va a nuestro cuello. Luego le haremos un poco más de cuello hacia arriba y esta es la parte que va hacia abajo. Yo utilizo dos tonos, pero vosotros podéis utilizar incluso hasta cinco porque son cinco vueltas cada pieza. Voy haciéndolo a vuestro gusto. Lo vamos a ir uniendo, como veis, para que nos quede la parte del cuello en la zona recta y los picos hacia abajo. Mira, si os fijáis aquí parece que he puesto una mal porque está, está en pico, pero mmm, sería si yo uniera aquí en este lado el siguiente granny para eso tengo que unirlo aquí vale que se nos queden las partes restas todas arriba el siguiente granny que yo hago lo uno en este lado si lo uniera en este me quedaría el pico hacia arriba lo uno aquí y me queda el pico hacia abajo vale bueno pues voy a hacer la que me falta con vosotros y la uno para que veáis cómo yo lo estoy uniendo y ya a continuación Seguiremos tra trabajando hacia abajo creo. Lo, la parte del cuello igual la dejo para el final. Iremos trabajando el largo de canesú que nos haga falta hasta que queramos ya parar la ciza digamos y dividamos mangas y siga sigamos trabajando cuerpo, luego independiente la manga. Es muy facilito podéis utilizar los colores que tengáis por allí así que tengáis restitos o hacerlo incluso en un solo color que debe de quedar también muy bonito como prefiráis. Yo estoy utilizando, os voy a enseñar el tipo de algodón. No digo marcar ni nada porque no me acuerdo, no sé si era cotonino o algo así, pero es que estos son restos que yo tengo. Entonces es un algodón 100% para trabajar con una aguja de grosor número 4 milímetros. Varios tonos. Ahora estoy utilizando estos, pero tengo algún tono más que posiblemente iré añadiendo según vaya lloviendo cómo me va resultando el, el efecto de los colores tengo por ahí un camel también no sé si lo iré metiendo ya os digo que podéis utilizar la cantidad de colores que queráis a vuestro gusto y aguja, aguja de crochet el número 4 preparamos el color que vayamos a utilizar yo con este tono he hecho tres vueltas y luego dos más con el, con el color marino Así que mis tres primeras vueltas van con este color. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Ahí he hecho ya una cadenita y tengo que subir dos, dos cadenas más para tener un punto alto. Dentro del anillo un punto alto. Y tres cadenas ahora mismo tengo dos puntos altos y tres cadenas pues tenemos que tener cinco grupitos de dos puntos altos y cinco grupitos de, dos, de tres cadenas tendremos que tener cinco esquinas ahora mismo tengo otros dos puntos altos tengo dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos de nuevo tres cadenas porque tengo que tener como os digo cinco esquinas y cinco grupos de dos puntos altos todo tejido dentro del anillo. Si veis que se va abriendo, vamos cerrando un poquito. Tres cadenas. De nuevo dos puntos. Tres cadenas. Tengo un, dos, tres y cuatro, así que este sería ya mi último grupo de dos. 1 2 3 4 y 5 ya. Esquinas tengo 1 2 3 4 y la quinta que la hago ahora con tres cadenas. Cierro ya el anillo. Y aquí la tercera cadena de estas tres primeras que hicimos al inicio, hago un punto deslizado. Y tengo la primera vuelta del granny hecha. La segunda vuelta, para empezarla, la empezaremos en la esquina, así que me voy a deslizar en ese punto que me encuentro me devuelvo a deslizar hasta la esquina, en el siguiente paso que es la esquina. Y desde ahí empezamos a trabajar la segunda vuelta, que vamos a ir haciendo esquinas. Dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos. Una cadena y de nuevo una esquina. Así hasta completar la, las cinco esquinas. Subo con tres cadenas. Ya he hecho mi primer punto alto. Hago el segundo y tres cadenas. De nuevo en el mismo sitio. Para terminar de completar la esquina tengo que hacer dos puntos altos más. Ya tengo la esquina completa. Hago una cadenita y repito lo mismo en cada espacio de tres cadenas que me encuentro. Dos puntos, tres cadenas. Dos puntos. Una cadena. Siguiente espacio. Dos puntos. Tres cadenas. Dos puntos. Tengo uno y dos. Una cadena de separación. Me faltan estas dos esquinas por terminar. He completado la última esquina, hago mi cadenita de separación y aquí en la tercera cadena deslizo. Cierro la vuelta, me vuelvo a deslizar hacia la esquinita para volver a empezar otra vuelta. Y ya tenemos dos vueltas hechas. La tercera vuelta... Que la sigo haciendo en el mismo color, es igual haciendo esquinas, pero en vez de, de con dos puntos, con tres puntos. Tres puntos, tres cadenas, tres puntos en el mismo sitio. Una cadena de separación y repito. No me digáis que no es fácil. Uno, dos, tres, uno, dos, tres cadenas y de nuevo tres puntos. Tengo una esquina completada. Hago una cadena, me voy a la siguiente esquina y repito. Dos, tres, tres cadenas y de nuevo tres puntos. Una cadena de separación y repito la siguiente esquina así hasta completar las cinco He completado la vuelta entera con las cinco esquinas, he hecho una cadena de separación y en la tercera cadena cierro la vuelta con un punto deslizado. Me voy a deslizar, pero ya vamos a cortar el, el hilo a mí me gusta dejarlo en la esquina para luego poderlo esconder mejor. Así que me deslizo hasta la esquina y hago un par de cadenas también para asegurar, asegurarlo más. Cortamos la hebrita. Yo la dejo muy larga, no hace falta dejarla tan larga. ¿eh? Simplemente que, no, que tengamos suficiente hebra para, para después que sea cómodo poderla rematar. Cogemos otro color. Bueno, en mi caso, yo voy a coger otro color. Tú ya vas haciendo. Los colores que tú quieras, eh, como son cinco vueltas, pues hasta cinco colores, como os digo, podéis meter lo que queráis. Yo ya voy a meter otro color para hacer las dos últimas vueltas en el color azul marino. Y bueno, puedes añadir la hebra simplemente haciéndole aquí un nudito o haciendo una cadenita y pasándolo. Vamos a hacerlo anudándolo si queréis. añadimos el color. Luego rematamos todas esas hebras que nos queden. Una de las ventajas de no meter muchos colores es que después no tienes tantas hebras que rematar. Pero vaya, yo no no lo estoy haciendo con dos colores, por eso, lo estoy haciendo con dos colores porque quiero que sea así. Me traigo esa hebra y levanto una, dos y tres cadenas. Tengo un primer punto alto, hago otro, ya tengo dos y tres cadenas. Ya nuestras esquinas van a ser de dos, de dos puntos nada más. Hago otros dos para completar la esquina. Tengo la esquina de dos puntos altos, tres cadenas, dos puntos altos. Como este color no se ve tanto, os lo voy diciendo para que lo vayáis entendiendo, porque además no tiene complicación esta vuelta, ¿eh? Bueno, pues ya, mira, yo no voy a seguir escondiendo ahí hebras porque luego se me van viendo y prefiero mm, rematarla después y ya está. Aquí tenemos tres puntos. Trabajo uno en cada. Uno. Dos y tres. Me encuentro con una cadena de separación. Ahí hago uno. Me encuentro con tres puntos. Hago uno en cada uno, pues uno, dos y tres. Y de nuevo estaría ya en la esquina, hago do, dos puntos altos, tres cadenas y dos puntos altos. y tengo la esquina ya completada la que tengo a continuación bueno pues qué hemos hecho esquina dos puntos altos tres cadenas dos puntos altos tres puntos porque tenemos aquí tres puntos uno en cada uno un punto donde tengo la cadena tres puntos donde tengo los tres puntos y de nuevo dos puntos porque he llegado a la esquina dos puntos tres cadenas dos puntos de esta forma cada lado vamos a, en cada lado vamos a tener dos de las esquinas son dos 4, 6, 8, 10, 11 puntos. En, la pared, en cada pared tenemos 11 puntos. 11 puntos, 3 cadenas y repetimos 11 puntos. Ya tengo aquí 2, 3, 4, 5, 6 con la cadena, 7, 8, 9, 10 y 11 con los dos que tengo que meter para la esquina. Y bueno, hacemos así, completamos así toda la esquina, toda la esquina, perdón, todo el granny. Hasta llegar a, a la primera esquina que hicimos, donde nos deslizamos en la tercera cadena para cerrar y nos volvemos a deslizar hasta la esquina para empezar la siguiente vuelta he completado la vuelta número 4 1 2 3 4 la quinta que es la última desde salimos desde la esquina hemos terminado aquí con punto deslizado y nos hemos deslizado hacia la esquina y repetimos lo mismo que hemos hecho ahora tres cadenas un punto alto Ahora hacemos las tres cadenas de separación y dos puntos más para tener una, una esquina completa. Bueno, pues ahora haremos simplemente un punto en cada punto. Como tengo aquí 11 puntos, tendré 11 puntos más dos de, la, de cada esquina que son cuatro más. Tengo que acabar con 15 puntos. Tengo ya dos en cada lado, quiero decir tres. cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12, 13, 14, ya soy en la esquina y hago los dos de la esquina, 14 y 15. Y cada uno de nuestros lados tiene que tener 15 puntos. Ahora completo la esquina haciendo tres cadenas y volviendo a trabajar el otro lado con otros 15 puntos, dos que entran. Dentro de la esquina, los 11 que van de la vuelta anterior, los 11 que van de la vuelta anterior, más dos que van en la siguiente esquina, tres cadenas y repetimos eso en cada lado. Habríamos completado el, el y de pentágono cuando lleguemos aquí al final. Cerremos con punto deslizado, nos deslizamos de nuevo a la esquina. No cortamos la hebra porque aprovechamos cada vez que terminamos uno para hacer la unión con el siguiente granny. y hasta tener seis granes unidos. He completado la vuelta, me he deslizado hacia la esquina y no cortamos la hebra porque vamos a ir uniendo. Vamos terminando granis y vamos uniendo. Entonces, aquí, mira. Me voy a poner en este porque es el que para mí es más cómodo ahora mismo. Este sería la parte del cuello, la que os digo que tiene que ir recta y los piquitos que van hacia abajo. Bueno, pues yo hago esto. Yo he terminado aquí, me dejo mi piquito hacia abajo, ¿veis? Y mi parte recta aquí, o sea, que es en este, teniendo cuidado de que aquí me pase igual, que no que no esté uniéndolo aquí, que luego se me queda el pico aquí, ¿vale? Entonces tiene que estar todo recto, y ahí es donde uniría. como unimos? Vamos a meter la grita aquí en el centro, digamos, ¿vale? De entre Granny Granny, me dejo esta en espera. Si lo estáis viendo, aquí me dejo esta en espera y me voy al Granny al que lo quiero unir y me la traigo. Me traigo esa hebra hacia allí con la hebra en medio me la traigo y hago una cadenita para asegurarme ahí mira y ahora voy a entrar de nuevo en la esquinita del granny que tengo a la derecha en la esquinita del granny la hebra la dejo debajo ¿vale? aquí debajo en la esquinita de la hebra del perdón del granny que estoy empezando a unir y todo lo tengo que deslizar ¿Vale? Bueno, pues repito, ya en cada punto. Ahora ya voy, que tengo aquí dos puntos que son de la esquina. Entro en uno de un lado y entro en el otro del otro lado. Deslizamos por todo. Me voy al segundo punto, que es el siguiente que me encuentro. Y de este lado igual al segundo punto y me deslizo. Tenemos que deslizarnos los 15 puntos que tenemos. El siguiente, con el siguiente, cojo hebra y deslizo. El siguiente. Con el siguiente, cojo hebra y deslizo. De esta forma se nos queda con una especie de de relieve, se ve la costura, pero a mí me gusta así. Si no queréis que se vea la costura, tendréis que hacer deslizados por la parte del revés o unirlo con agujita, eh, haciendo una costurita. Yo muestro cómo lo, cómo lo hago yo, cómo me gusta a mí hacerlo. Incluso si le metes otro tono, te va quedando ese borde también bonito. Puedes jugar un poquito con eso si quieres. Uy, aquí se me ha escapado. Se me acaba de escapar. No pasa nada. Repetimos. Cojo la hebra y deslizo. El siguiente punto. Aquí me tiene que coincidir bien porque son 15 puntos a cada lado más las esquinas. Estoy llegando ya al último punto. El último punto. Deslizo. Y la esquinita. Una esquina y la otra esquina. Y deslizo. Hago un par de cadenitas y ahí ya. Si sí podemos cortar ya la hebra. Y se nos queda esta unión. ¿Veis? Si queréis. Como os digo, si lo hacéis en otro colorcito, pues va quedando el reborde como queráis. Yo lo, yo lo he hecho así. Habríamos terminado todo lo que es la parte del que nos es lo que nos va a la parte del frente, nuestros dos delanteros, nuestro lo que cae a los hombros y lo que va a la espalda. Entonces nos quedaría uno para cada, para cada delantero, uno para cada hombro y dos para la espalda. ¿Vale? Esto sería, lo voy a doblar para que veáis mejor el efecto del canesú vale así esto sería nuestro canesú nuestro delantero y giramos nuestra espalda bueno pues ahora que vamos a hacer ahora vamos a ir añadiendo colores lo que, los que queráis vosotras y vamos a ir trabajando como un punto chevron Aprovechando que ya tenemos las esquinas hacia abajo. Pero claro, yo voy a añadir ahora aquí en esta esquinita, voy a añadir el color. Bueno, voy a mirar bien porque a veces os estoy contando antes de que, de que sepa yo exactamente, voy a poner de nuevo cómo sería nuestro canezú. Porque os digo la verdad, como casi siempre, yo esto lo hago eh, in situ. O sea, que es que no he hecho otro antes entonces voy haciendo conforme me voy imaginando pero sí lo estaba haciendo bien mira añadiremos el color en un lado y haremos pues en cada en cada pentágono digamos se va a ir aumentando porque aquí empezaremos pero daros cuenta que aquí en la esquina como vamos a ir metiendo dos iremos trabajando todos los puntos más dos iremos trabajando todos los puntos más dos ¿Qué ocurre? Que aquí, si haremos una disminución, o sea, la parte más corta, digamos, esta es la más larga, cada vez que llegamos a una parte más corta, vamos a hacer una disminución y cada vez que llegamos a una parte más larga vamos a hacer un aumento. Porque al hacer dos puntos y dos, haremos una esquina igual, serían dos, tres cadenas, dos, parece que estamos añadiendo dos puntos, ¿vale? Estamos añadiendo realmente dos puntos. Pero cada vez que llegamos a la parte más baja, más corta. Vamos a quitar uno de esos dos puntos que hemos aumentado. Con lo cual solo estamos aumentando un punto en cada, en cada lado, digamos. Aquí aumentaremos un punto, aquí aumentaremos otro. Y así. ¿Vale? Esta primera vuelta que haremos, como realmente aquí no tenemos, no tenemos, tenemos esquina, no, tenemos, no nos vamos a encontrar con puntos. Bueno, pues haremos un punto. Aquí tendremos que hacer dos puntos, pero. Tendremos que convertirlo en uno, ahora veréis cómo, ¿vale? Trabajaremos todos los puntos y cuando lleguemos aquí a esta parte directamente de, de este, nos iremos a este coloque aquí, no va a funcionar lo de la disminución, será a partir de la siguiente vuelta. Y como hagamos la siguiente vuelta, se harán todas las vueltas hasta llegar a la altura de nuestra ciza. He añadido el color con el que quiero continuar haciendo hacia abajo el cuerpo. Que vamos a utilizar ya la puntada chevron. Mira, esta primera vuelta, la siguiente va a ah, variar, ¿vale? En esta primera vuelta vamos a hacer lo siguiente: aquí subo con dos cadenas y hago un punto en el primer punto. Y esto sería un punto, en realidad, ¿vale? Sería como una disminución, digamos, ¿no? Esto cuenta como un punto. Voy haciendo puntos. Así que llevo uno con este que hago ahora, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 12 13 14 y 15. Teníamos nuestro nuestro granny de 15 puntos en cada lado, ¿vale? Yo tenemos los 15 puntos y hago el 16 aquí dentro. Porque vamos a ir aumentando en cada, en cada vuelta. Esta será de 16, la siguiente será por lado, quiero decir. La siguiente será de 17, 18, 19, hasta, hasta llegar al ancho que necesitamos de Canesú, al largo y al ancho que necesitamos de Canesú. Bueno, pues aquí ya hago, tengo mis 16 puntos y hago tres cadenas. Hago un punto aquí dentro, uno nada más. Os digo que esta es diferente, la siguiente van a ser con dos puntos en las esquinas, pero en esta primera solo tenemos que hacer uno. Y ya tengo un punto de un lado. Tengo que tener otra vez 16 puntos en el siguiente lado del gráfico. Ya tengo uno con la esquina. Y ahora voy haciendo un punto en cada punto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete.

¿Vale? Tenemos los 15 que teníamos del de granny más uno que hemos metido aquí en la esquineta. Ya tenemos los 16. Ya pasaría a tener que trabajar el otro lado directamente. Entonces no entro en el espacio porque aquí no he entrado tampoco. Eso lo, lo anulamos. Me voy al primer punto que me encuentro y trabajo hacia arriba todos los puntos que van a ser 15 más uno que meto en la esquina, ya tengo también los 16. Y así vamos haciendo todo el tiempo hasta completar la vuelta. Y en la siguiente vuelta, pues ahora os explicaré cómo hacemos para seguir aumentando. Pero como ya no la encontramos diferente a como no la hemos encontrado aquí, porque aquí nos encontrábamos con esquina y teníamos donde saltarnos, vamos a ver cómo hacemos en la siguiente para... para tener en vez de 16 que estamos teniendo ahora. 17 porque queremos ir aumentando un poco. No creo que haga falta aumentar mucho porque ya queda de por sí el canezú anchito ya que lo hemos comenzado no en el cuello cuello, un poco más abajo del cuello y ya al final ya es cuando haremos esa parte del cuello que va un poco más estrecha. Bueno, pues yo estoy completando ya los 15 que tenía hacia arriba y el 16 lo tengo que hacer dentro de la esquina. Ya tengo mi otro lado con 16 puntos de nuevo. Hago tres cadenas. Hago un punto dentro de la esquina. Y vuelvo a trabajar hacia abajo. 15 puntos, que con este ya son 16. ¿Vale? Los 15 puntos, que el último es este. Pues inmediatamente me voy al primero del, del siguiente y hago... Los 15 y uno de la esquina, mis tres cadenas, y de nuevo hacia abajo. Esto es lo que vamos a ir repitiendo todo el tiempo. En la siguiente vuelta, como os digo, ya os explico cómo empezamos, cómo llegamos a la esquina, cómo hacemos en la esquina y cómo disminuimos en la parte de abajo. Y será lo que se irá repitiendo. Cuando lleguemos aquí al final del canetú, ya hemos trabajado ya los 15 puntos. Y el número 16 lo tenemos que hacer de esta forma. Entrando aquí sin completar el punto. Y entrando a la esquina y sin completar el punto ya completamos. Y ese sería nuestro número 16. Vale, tengo uno de la, de la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y el 16, que sería dos puntos hechos en uno. El último punto más el de la esquina esa sería nuestra primera vuelta la segunda vuelta y ya todas las demás como os digo hasta que queramos dejar de hacer aumentos claro pero llega un momento en que ya no hacemos más aumento y trabajamos en resto y entonces tenemos que variar también la forma de hacer las vueltas bueno las siguientes vueltas hasta alcanzar la altura ya que queramos de hasta la ciza y donde vamos a parar ya de hacer aumentos porque cerraremos la ciza y demás las vamos a empezar de esta forma mira cada vez que empecemos estos dos que parecen que son dos, realmente es uno, porque hicimos aquí una disminución, si os acordáis. Pues empiezo igual. Ahí hago medio punto. O sea, hago dos cadenas nada más, en vez de tres, para no tener un punto alto completo. Esto corresponde a un punto. Me voy al siguiente. Y hago ese punto ya completo. Y vuelve a a convertirse solo en un punto. Esto que tengo aquí es un punto nada más. Lo cuento como uno. ¿Vale? Uno. Y ya voy haciendo un punto cada punto. Dos, tres, cuatro, teníamos dieciséis, ahora vamos a tener que tener diecisiete, ¿eh? cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y como quiero 17, ahora ya a partir de ahora hacemos aquí 2. 16 y 17 vale en las esquinas en la parte de arriba, la parte, la parte alta, hacemos dentro de la esquina 2. Ya tengo los 17, hago tres cadenas y tengo que tener hacia abajo de nuevo 17. Entro y hago dos en la esquina, 1 y 2. hago un punto en cada punto hasta tener 17. Paro cuando tenga los 17. Ahora tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12 13 14 15 16 y 17. Ahí ya paro. Paro, me quedaría como un punto. Entonces Aquí me tengo que dejar un punto y aquí otro. Empiezo el otro lado en el segundo punto. Ya tengo ahí uno hacia arriba. Me tengo que dejar aquí dos, ¿eh? porque hemos hecho dos puntos aquí para que uno se aumento y otro me lo coma aquí en la disminución. Bueno, pues ahora tengo que trabajar hacia arriba de nuevo 17 puntos. Ya he hecho aquí uno. Mira, si contáis, si contáis, os salen bien. Ya he hecho uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ya dentro, 16, 17, 3 cadenas, hacia abajo. Hago 2, 1, 2 dentro de la esquina y hago uno en cada uno. Un, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ves? Me quedan uno de sobra. Me lo salto y aquí me vuelvo a saltar uno para subir para arriba de nuevo igual. Y repetimos esto. Toda la vuelta. En la siguiente vuelta voy a cambiar de color, pero repetimos lo mismo que estamos haciendo en esta, hasta conseguir el largo que queremos. Mira, mmm, os digo por dónde voy yo ya, con los aumentos y qué estoy haciendo, antes de cerrar la ciza que todavía nos queda un poquito. Nos quedamos en la vuelta de esta azul en la segunda, que es donde indicaba cómo teníamos que aumentar. Metiendo dos en, en el hueco, en el espacio de las tres cadenas y otros dos, y luego hacia abajo. Vale, entonces empezábamos haciendo la disminución aquí, haciendo aquí el aumento con dos puntos. Estamos quitando uno aquí y uno que estamos aumentando, aunque sean dos, como quitamos uno, solo nos queda un aumento hacia abajo. Bueno, pues igual lo que estábamos haciendo de dejar dos puntos aquí para hacer los aumentos, eso lo he hecho en esa que indique eh, que era nuestro primer aumento, digamos, otro y otro más. En colocámel, que he hecho dos aumentos más. Entonces, si aquí teníamos 15, teníamos 15 puntos de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 y 16 tenemos ya en este que hicimos primero, porque ya estábamos haciendo aquí el primer aumento. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces, en este tengo 18 y en este tengo 19. ¿Vale? Entonces sería hasta el 19 donde yo aumento. En este tono Camel, en el segundo, hasta el 19 donde yo aumento. Luego echo dos vueltas más sin aumento. Y para eso empiezo igual haciendo de dos puntos un punto.

Empezamos y terminamos con la disminución. Trabajo esos 19 puntos porque solo meto uno. El uno que meto aquí es el que luego no hago aquí. Entonces siempre tengo los mismos puntos. Al final de las vueltas, perdón, 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 perdón. Al final de las vueltas, pues esos dos últimos, a ver si se ven aquí, estos dos últimos se convierten en uno. Hago un punto alto sin terminar y termino con otro punto alto que cierro junto. Bueno, pues ya con 19 puntos es donde yo ya terminé de hacer los aumentos. Si tú necesitas eh, más anchura, pues no te quedes en 19 puntos, puedes hacer 20, 21, los que, las vueltas que necesites más. A mí 19 me viene bien porque la puntada que vamos a trabajar ahora es múltiplo de 3. Y me viene perfecto para lo que yo quiero trabajar ahora. Entonces vamos a hacer otra vuelta. Mira, esta vuelta que viene ahora, yo voy a coger otro color ya. Y aquí en este primer punto... Añado el color y voy a subir con dos cadenas. A ver si puedo. Una y dos cadenas. Me voy al siguiente y termino el punto alto. Estoy haciendo la disminución. Vale, estos dos puntos son uno en realidad. Aunque aquí me queda muy alto y parece que son dos puntos. Así que voy a volver a añadir. La hebra 1, 2, en el siguiente hago el punto alto y ya he hecho un punto, realmente. Bueno, pues cuento que he hecho un punto. Porque de dos he hecho uno, pero mira, rectifico, voy a rectificar una cosa. Estoy pensando que no me va, no me va a coincidir después bien. Bueno, para que veáis que yo las cosas que las voy haciendo al momento. Voy a añadir la hebra y no voy a hacer aquí la disminución. Simplemente voy a hacer uno, dos y tres. Voy a hacer un punto. Voy a hacer otro punto. Son dos, ¿vale? Dos puntos. Y en el tercero. Voy a hacer un punto postcore. Haciendo cinco puntos en el mismo sitio. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estiro. Me voy al primero de los cinco, recupero la lazada que había dejado en espera y saco por ahí. Hago una cadena, ya tengo un punto popcorn y de nuevo voy a hacer en los dos siguientes, en cada uno un punto alto. Y repito en el tercero un punto popcorn Uno, dos, tres. 4 y 5. Estiro, busco un 2 3 4 y 5. Recupero la lazada y la paz. Hago una cadena y en el siguiente un punto y en el siguiente otro punto. Entonces hago un punto poscorp en el tercero cada 3, o sea, cada 2 en el tercero lo hago, hago dos en el tercero lo hago. Y así a ver cómo me coincide cuando lleguemos aquí y podemos ver qué hacer ahí en la esquinita. Mira, cuando lleguemos aquí a la esquina tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos postcore y me queda un punto por hacer. Entonces, como son dos, hago uno en ese punto que me queda por hacer y uno dentro de la esquina. De nuevo hago dos cadenas y hago uno dentro de la esquina. Y uno en la parte que ya nos va bajando hacia abajo para tener igual la esquina. En el siguiente es donde haría de nuevo un punto postcore. Con cinco puntos tejidos en el mismo punto. Me falta uno. una cadenita, dos puntos y en el tercero el punto poco. De esta forma estamos añadiendo ya a los 19 que teníamos en cada lado, ya sería uno más, porque no hemos hecho la disminución en este lado, con lo que en este lado tampoco deberíamos de hacerla ya. Vamos a tener 20. Contamos 1, 2, 3, el punto postcore, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, pues los mismos 20 vamos a tener en hasta este lado. Voy a hacerlo hasta llegar al final para que veáis cómo tenemos que hacerlo. Y luego la siguiente vuelta también la voy a empezar ya porque añadiré el color del derecho, entonces la puedo empezar, aunque no haya terminado esta. Y continuaremos con esos 20 y nos vamos a aumentar en, en la siguiente. Para continuar con esos 20, sí que tendremos que hacer la disminución del principio y solo meter uno en, el, en en la esquinita. Hacer dos cadenas, meter uno y luego ya haremos la disminución aquí. ¿Vale? Voy a continuar esto hasta abajo para que veáis cual, que me tienen que entrar de nuevo otros seis puntos pocos. Ya he llegado aquí al final. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me quedan dos puntos, ¿veis? De este lado. Entonces aquí hago uno y dos puntos de este lado. Para tener de nuevo 20 puntos, igual que teníamos ahora en este lado. ¿vale? Ahí estamos haciendo un, aument un aumento. Vuelvo a trabajar del otro lado. Uno y dos puntos. y vuelvo a hacer el punto post cor en el siguiente cuatro y cinco cadena dos puntos Y nos va quedando así. Bueno, lo mismo lo tengo que repetir ya en todas nuestras onditas, en nuestras montañitas, ¿vale? En todas igual. Nos tienen que entrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hacia abajo, hacia arriba 6 y así. Bueno, pues voy a empezar la siguiente vuelta. Así puedo estar trabajando y un ratito hasta tenerlos que explicar de nuevo. La siguiente dos vueltas, vale, porque ahora haremos dos vueltas en. Yo voy a hacer dos vueltas otra vez en el tono marino y las dos vueltas son iguales. A ver si encuentro a este la punta para empezar a añadir el color. Lo voy, añadir, lo voy a añadir así rápido porque ahora lo tendré que quitar para continuar. Tengo dos puntos: tengo uno que es el de las tres cadenas y el siguiente. Añadimos el color. Subo dos cadenas nada más porque aquí, aquí sí ya empezamos con la disminución y terminamos con la disminución. Porque no queremos aumentar, entonces hago en el primero y en el segundo, perdón, que está aquí. De esos dos, solo hago uno. Tengo un punto. En el punto post postcore, tengo otro. Tengo dos, voy haciendo. 3 y 4, en esos dos que me encuentro. El punto postcore, el 5. Me encuentro dos más, el 6. 7 8 9 Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, recordar que tenemos que tener veinte. 17 18 19 y el 20 que es dentro de la esquina y 20 hago dos cadenas hago uno dentro de la esquina y continúo hacia abajo ya tengo ahí uno y este sería el segundo el tercero el cuarto es el punto post cuatro cinco seis siete tengo aquí dos ocho nueve diez en el post

19 en el postcore y 20. Tengo ya los 20. Y para volver a subir hacia arriba, que no lo tengo hecho, pero es lo que voy a hacer ahora. Ahora sí empiezo a saltarme uno de este lado y uno del otro. Entonces me salto dos y empiezo hacia arriba. Uno, dos en el postcore que estoy haciendo ahora. Vale, de esta forma seguiré teniendo 20 y no aumentaré. Al hacer una disminución al principio y aquí el aumento, siempre tengo los mismos. Al hacer aquí un aumento y aquí una disminución porque me estoy saltando uno, tendré siempre lo mismo. Y esto, aquí está esta lana mal por lo que veo, menos mal que solo lo he puesto para, para probar con vosotros para que lo, vierais cómo se hacía. Ahora lo, de, lo deshago. Esta vuelta que estoy haciendo ahora en Marina, sin, con los 20 puntos sin aumento, hago este y otra más. Dos, para tener también la, el mismo tono que tengo aquí y haciendo colores que se me vayan quedando bonitos. ¿Vale? Pero tú lo puedes ir haciendo como tú quieras. Cuando terminemos de hacer esa vuelta, yo creo que ya estaremos a la altura suficiente para poder cerrar el canezú. Así que nos vemos para explicaros cómo se hace, que también es muy, muy fácil. Ya he completado las vueltas. Las dos vueltas que hicimos de, que he tenido que hacer después del punto postcore. ¿Vale? que ya eran con 20 puntos a cada lado. Bueno, pues os voy a decir que altura voy a cerrar ya midiendo desde la mitad de ese granny hacia abajo. 31. Si me voy a la parte más larga, 35 centímetros. Pero lo que vamos a cerrar, en realidad... Es un lateral, los laterales, que desde el marcador, que os voy a decir dónde lo he puesto, son 18 centímetros. Mirad, y vamos a dejar de manga hasta el marcador 19. Puedes dejar 20 si quieres, si la quieres más cómoda, más anchita. Bueno, pues mirad, mirad lo, que, lo que tenemos que hacer. Doblamos nuestro, nuestra pieza, nuestra chaquetita, esta es la espalda, delantero, hombro, entonces nos queda un granny para delantero, un granny para hombro, ya son dos, otro granny para delantero, otro para hombro, ya son cuatro, más los dos de la espalda, ¿vale? De esta forma, doblamos la pieza, ponemos marcadores donde tú veas que tienes cómodo el brazo. Yo estoy ahí en duda. Yo creo que me voy a quedar al final uno antes. Me he ido donde tengo la parte baja de, del chevron, uno, dos más acá. Pero al final yo creo que me voy a quedar mejor en el tercero. Lo voy a dejar marcado ahí al, al más arribita, pero voy a, a dejar de, de unir uno antes. ¿Vale? Sería uno antes. Y voy a hacer toda esta costura. Desde la esquinita, uno, hasta donde tengo el marcador. Y en el otro lado hago igual. Así me va a quedar el espacio de la manga y los costados cerrados. Estos serían nuestros costados de la chaquetita. Luego ya vamos a continuar trabajando aquí en circular el cuerpo. Y. Añadiremos después para la manga. Entonces lo tengo del derecho y lo que hago es volverlo del revés para cocerlo del revés. Esta es la parte que tenemos que unir. Así que añado... Me voy a quedar uno más abajo, como he dicho, del marcador. Así que ahí entro y voy a hacer un nudito. He dejado demasiada hebra. Ahora. Y ya uno hasta llegar a la esquinita. Cojo el punto, yo lo voy a coger entero. Entro de allí hacia mí y de mí hacia allí. Aquí ya he completado lo que tengo que cerrar. He llegado a la esquinita. Pues mira, en la esquinita voy a cerrarla entera. O sea que voy a coger el, pu el primer punto de del otro lado de la esquina y el otro punto para que se me quede cerrada completamente y me voy a ir de nuevo hacia arriba a través de las cadenitas que tenemos en esa esquina. Para que se me quede completamente cerradito. Y ya solo tengo que asegurarlo. Y ya que estoy, esconder la hebra. Una más y podemos cortar. Y tenemos que hacer lo mismo en el otro lado. A ver, del derecho, cómo se nos queda. Vale. Entonces hacemos lo mismo. También del revés. desde la esquina hasta el marcador o desde el marcador hasta la esquina, cociendo de esta forma, igual que hemos hecho en el, en el otro lado.